Voy. Hola. Hola. Pensaba que ya no vendrías. Bueno, no habíamos quedado en ver Eurovisión juntos, ¿no? Ya. Estando por Tenerife, no tenía excusa para no venir. Ya. Pasa. ¿Cómo es que me has dicho venir tan pronto cuando todavía quedan unas cuantas horas para que empiece el festival? Porque no solo he venido a ver Eurovisión, sino que también he venido por ti. ¿Por mí? ¿Qué quieres decir? Sí, no sé. En Benidorm quedaron cosas pendientes entre nosotros, ¿no? ¿Qué cosas? O sea, yo creo que... Creo que sentimos algo, ¿no? Pues no sé a qué te refieres, porque yo lo que vi por tu parte después de Benidorm fue un ghosting total. ¿Ghosting? Pero si fuiste tú el que me bloqueaste. Después de 1000 mensajes sin responder. ¿No tenía móvil? Pues tu novia sí que tenía móvil, porque vamos, no paraba de subir stories donde se os veía bien felices a los dos. A ver. Cuando nos despedimos en Benidorm, cogiste el ascensor, ¿verdad? Sí. Sí, vale. Pues yo salí corriendo detrás tuya, ¿vale? Intenté cogerlo también, pero lo perdí. Y dije, pues... Bajo corriendo por las escaleras y me caí. Se me rompió el móvil, me caí yo, me torcí el tobillo. Tuvo que venir Nerea a buscarme y llevarme a Madrid en coche. O sea, un cuadro todo, de verdad. ¿En serio? Sí, en serio. Ya estoy mejor. Bueno, me alegro que estés mejor al menos. Gracias. Pero bueno, ya... Ya lo he dejado con Nerea y... No podía seguir con esa farsa, la verdad. ¿Y eso? Sí, en sus stories se veía bien felices y parecía que había ya boda inminente. Madre mía, cómo la estalqueabas, tío. Parecía que ibas a casaros ya. Sí. Pues no. Postureo. Como las azúcar moreno. Al final he tenido que venir yo aquí a Tenerife a ver juntos Eurovisión y, bueno, no sé. Yo pensaba que no sé, que nos veríamos en Madrid y que te irías para allá a empezar una nueva vida. ¿No me dijiste eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, han cambiado muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues me he venido a vivir aquí, al puerto. Y he empezado a estudiar fisioterapia. También he hecho algún curso de quiro, de reflexología. Muy bien. ¿Y qué ha pasado con tu madre, el bar y todo eso? Tampoco aguantaba más. Además, al poco de llegar de Benidorm, justo en el bar, conocí a Pedro. ¿Pedro? Sí, mi chico. Ah, tu chico. Como la canción, ¿no, Pedro? Sí. Como la canción de Rafael. De Rafaela. Pedro, 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 Pedro. Pues nada, yo... Pues eso. Te generé a... Me echaron sus padres del trabajo, como era de esperar. Falleció mi padre. Lo siento. No te preocupes, si en el fondo... En el fondo todo esto me ha hecho sentirme mucho más liberado. Yo también me siento más libre, la verdad. Le he contado las cosas como son a mi madre y... He tomado la iniciativa y me he venido con Pedro al poco de conocerlo. Me he mudado con él y la verdad es que... Muy bien todo.
Me alegro. Pues estamos mucho más bien que la última vez que nos vimos, ¿no? ¿Te parece? Yo, la verdad es que tenía mis dudas de si lo que sentí en Benidorm fue toda una película que me creé en mi mente o si fue realidad. No, lo de Benidorm no fue una película. Pero bueno. Ya es tarde. A ver si eso no va a ser tarde, ¿no? Que aquí es una hora menos. El festival empieza pronto. Es verdad. Bueno, queda una hora o así. Yo creo que da tiempo a... al masaje que me debes. Soy tonto, de verdad. Pedro. Vale. ¿Sí? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás ahí con Pablo, no? Sí, estamos aquí, ready ya, esperando el chanelazo. Qué friki son. Oye, saludala de mi parte, ¿eh? Y te mando saludos también, sí. ¿Te quedas a dormir ahí hoy? Bueno, no lo sé, la verdad, o sea, luego te confirmo, ¿vale? Vale. Oye, que siento lo de la discusión, ¿eh? A ver, lo que quería decirte es que yo creo que para mí era suficiente y espero que yo también. I thought Cubans like sex. Sí, ya te lo dije antes, sí, solo era una opción. Pero que sabes que sí. Que te quiero mucho, guapo. Y yo a ti. Luego te confirmo, ¿vale? Vale. Un beso. Rico, ¿eh? Un beso. Chao. Nos vemos después. ¿Entonces qué? ¿Da tiempo a ese masajito que me debes? Bueno, a ver a qué da tiempo. ¡Ah! 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 Qué poco aguante tienes, ¿no? ¿Quieres que te lo dé más flojo? Sí, porfa. Yo pensaba que me ibas a hacer un masajito en la espalda, como te dice yo en Benidorm. Más suavito, más... No me especificaste. O sea que... Te duele el hombro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabes? Es que esta parte del pie es el hombro. ¿Cómo? Sí, que vamos, la gente que estudia reflexología, pues... dice que cada parte del cuerpo está reflejada en una parte del pie. Ah. ¿Y dónde...? ¿Dónde estaría la boca, entonces? Pues... esa parte en concreto no sé si tiene algún reflejo en el pie. Sé que por aquí... más o menos estaría el colon. Un poco más abajo el recto. Ah. El ano. Y... por aquí... los testículos. A mí me gusta. Pues te insisto en esta zona, entonces. Dale. ¿Tú qué tipo de relación tienes con Pedro? Pues... normal. ¿Normal? ¿Cómo que normal? Cerrada, vamos. Bueno. La verdad es que hace poco le propuse abrir la relación. Me he sorprendido un poco a mí mismo, la verdad, porque siempre he pensado que cuando querías abrir la relación era un síntoma de que quizás no era la persona adecuada. Puede que solo fueran falsos prejuicios. O a lo mejor es que Pedro no es la persona adecuada. Bueno, yo creo que esto ya estaría, ¿no? Está. Pues...
casi que me voy a dar una duchita porque con el pie tan pringoso y eso. ¿Geray? ¿Me traes el champú, porfa? ¿Dónde está? Ahí al lado del lavabo. ¿Este? Sí. Tantas veces que me parezca Urke ya la interiorizar. Bueno, la verdad es que un poco sí que te pareces. La verdad que no sé muy bien cómo tomármelo. A ver, tú eres muy guapo. Toma, anda, empieza la votación esta y... ¿Cada 12 un traguito? Es que si no, son muy aburridas porque nunca nos dan nada. Bueno, no creo que no me vayas a emborrachar. 3, 2, 1... 5, ¿no? Salud. Y me voy a poner las gafas. Y los terceros. No estaba viendo la lista al revés. And there you have it, folks. 12 points go to Spain. Really gonna be a big contender this year. Thank you for a wonderful show. And here are the results. 12 points go to España. ¿Dónde está el segundo? ¿Dónde está el segundo? ¿Por qué no está saliendo tanto? 8 puntos. Congratulations. Esto no lo habíamos visto nunca. Slow mo. Tampoco. Madre mía. Desde las votaciones de ayer en Eurovisión, no sé, tengo la sensación de como si todo esto hubiera sido un sueño, la verdad. Yo he tenido un montón de sueños. ¿Ah, sí? En uno de ellos estábamos en el Tate. Era de noche. Sí.
Y veíamos la Vía Láctea. ¿En serio? Hemos soñado ahora mismo, qué fuerte. ¿Y ahora qué? Pues te vas a reír, pero mi amiga Paula echa las cartas y sin conocerte, al hablarme de mi destino. Sí. Te describió. ¿Qué dices? ¿Pero tú crees en eso? Pues no, la verdad, pero ahora me gustaría creer. ¿Y a mí? A lo mejor estamos destinados. Pues no te he dicho nada, pero me voy a vivir a Benidorm. ¿A Benidorm? Sí. ¿Dónde empezó todo? Tuve unos ahorrillos y bueno, con lo de la herencia de mi padre y todo, pues bueno. Voy a empezar de cero allí. A ver qué tal. Pues lo mismo podemos ver juntos en Benidorm Fest del año que viene. Ahí te espero.